nueva dinastía, Triple L, y aunque son cosas bien de lo final, ellos no están tan pasados de sangre. Después de la puerta bien querida, a este escenario, Triple L, a Don Cosmo. Señoras y señores, amigos de Morelia, ha llegado el momento de presentarles a este jovencito con todas las ganas de triunfar. Ya más el porte, la figura y el coraje. Llega de esta manera al cuadrilátero. ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! ¡Con ustedes, Noviquerito! Sí, señor. Se pone de pie para recibir al mejor luchador que hay en esta galaxia, en este planeta Tierra, una figura que es campeón. Aquí lo tenemos, Mascarita Sagrada. El papá de todo. ¡Lucharon! A ganar 2 de 3 caídas. 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Presentamos a la escena por la Triple L. Los que señoras y señores, y representando a la Triple A, en primer plano, ¡Novillerito! Lo acompaña un fuera de serie, el internacional, ¡Mascarita Sagrada! ¡Es el papá de Piero! Y como referee, es un verdadero privilegio para Morelia y para el mundo recibir al internacional Piero. Los pulmones de Pepe de la O nos indican que empieza la batalla. Aquí en este escenario Don Bosco, qué bonito lugar en Morelia, Michoacán. Empiezan las porras para uno y otro bando. Los que juntan en categoría mini. Les falta peso, ¿no? Pero fuerte, nada, muy rápido.
le entran a la vitamina T. Pues deberían entrarle más tantos flacos para ser mejor. Fíjate cómo presentaste a Piero internacional. Lo más lejos que ha llegado es a Tlalnepantla. Hombre, 8 veces ha ido a Japón, nada más. Trabajó en un barco. Sí. Pero de vela. No, de peleas. 1, 2. Bien, Piero. Él trabajó en la cocina de barcos, que si no. En Japón vivió en sus 8 estadías en Japón, la máxima que duró fue el imperio, o sea, y fue de traductor. No, usted, no lo cree. Dile que ya no fue un besapón. Bueno, estamos viendo a Headhunter, número 1, enfrentándose a Mascarita Sagrada. Amigos, estamos en Morelia para llevarles la emoción de la lucha libre. Triple A, que se ha internacionalizado desde hace mucho tiempo, pero en todo el mundo. Desde Japón hasta toda América. Este es Triple A, una empresa con visión. Va nada más, hay espalda plana, Piera cuenta muy rápido. Pero Piera, ¿quién es Piera? Ve al público. El público está metido en el lucho. Normal, ¿cuál rápido? Si hubiera contado rápido, ya no existiera Mascarita Sagrada. Aquí vea nada más el castigo. ¿Cómo le ejecuta el cuello el dolor? Sí, sí. Bien dices, esto platícame, Arturo, es una pregunta. 2 de 3, ¿verdad? Sí, montas el Jamelga. Ah, qué bueno. Qué bueno que me dices. Mira. Y arriba el Atlante. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver el Jamelga? Ah, pues sí, ¿verdad? Nada más. Otros equinos similares y conechos. Se van de la mano. Bueno, pues ahí está. Hay una porra ruda muy importante aquí en Morelia, ¿eh? Del guitarrón. El muchacho de la película, el novillerito. Hermano, vida real de Mascarita Sagrada. Ambos se dedican al abigeo. Se llevan al Headhunter. Nada. No puede. ¿Tú sabías que en la Constitución todo el abigeo está castigado con pena de muerte? Sí, sí. Fíjate que tienes toda la razón del mundo, ¿eh? Entonces, ¿por qué hay tanto robavacas vivo? Esa es una pregunta. Porque las vacas locas se siguen enamorando como New York. Y los pollos carrientos. No pregúntenle a Bobby Pulido y Encerado. Ah, qué barbaridad. Bueno, pues, este hombre novillerito va a trabajar en la película El Zorro 2. Está usted pendiente. Sí. La filmación va a durar 1 año, va a ser aquí en México, San Luis Potosí, Chihuahua y Durango. Y Durango, efectivamente. Ahí va a trabajar novillerito. Ya nada más. ¿Cómo empieza esto? ¡Sabroso! Y créeme usted que el público ya está metido en la lucha. Y ve nada más cómo se tosen de frente. Conecta perfectamente novillerito esas patadas. Le repite la dosis. ¿Qué ritmo han empezado estos jóvenes? Quieren el triunfo, quieren la gloria. Y nuevamente el público vuelve a aplaudir. Ahora viene Mascarita Sagrada. Ahora sí, muy pareja esta lucha. Los que es contra hacer unas declaraciones en un programa de radio nuevo que aparece por ahí por la frecuencia de 1440 que se llama, ahora le digo cómo se llama ese programa. Origen y sus machetes. O algo así de la farándula deportiva, pero bueno, ve usted nada más. ¿Cómo parece? Es cierto, ¿verdad? Mascarita Sagrada sensacional. ¡Qué vuelos, qué lances! ¿Qué te parece de Mascarita Sagrada? Algo así de esto, o sea, no se ha ganado. Aquí hay muchos ídolos, pero para ser ídolo es por algo. Y la gente le aplaude y le responde porque sabe que verdaderamente cuando viene y está anunciado va a desquitar lo que trae. Nosotros no se dejan de escuchar. Y aquí el Headhunter alega, este más timbón es el 1. El más delgado, si es que se puede llamarle así, es el 2. Ya le están fundiendo al novillito. Unos coscorrones para que vaya educándose. Proyección en este elegante exadrilátero. Creación de Antonio Peña Herrada. Antonio H. ¿Sabes qué significa la H? La H es muda, o sea que no quiere decir honorable. Nada. ¿Cómo no que no quieres nada? Ser honorable sí quiere decir mucho. Aterrizó Mascarita Sagrada. Ya están rindiendo al mando de los... de la gripe de pollo. Fíjate que tienes toda la razón. No es muda la H, porque si fuera muda, diría horcata y es horchata. Tienes toda la razón. Como dijo, definitivamente 3. Lo único que ahorró fue sufrimiento. Gana los Headhunters la primera caída. La empresa Triple L, muy a mí. Pero es que, ¿sabes qué? ¿Por qué le voy a la Triple L en esta lucha, Andrés? ¿Por qué? Porque yo no puedo ver a los premios. Ay, ay, no, nunca digas eso. No me digas eso, pero bueno. Bueno, terminó la primera caída sin pena ni gloria. Los que son, pero yo quisiera preguntar quiénes son, pero o sea, ya ganaron. Marruaco. Bueno, ya ganaron la primera caída, pues estoy de ganaron acuerdo. Ganaron y qué, sin pau, ni nada. No, está bien.
en base a su condenado esfuerzo. No, no, no. Ay, 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 Triple L, vea usted el público. Y le dicen, esa vez de la victoria fue para Mauricio Medina, saludándolo y diciéndole, don Héctor Martil, ya está formado. Ya está formado con 6 para empezar. Bueno, la primera caída, vamos a la repetición. Vea usted lo que pasó, Mascarita Sagrada iba con todo, buscaba ya la primera caída, pero no fue así, inteligentemente se quita el número 1. El Head Hunter se pasa y aquí le van a colocar la espalda plana. Por supuesto, ve. ¿Dónde está la infracción al reglamento? No, yo no he dicho nada, no he dicho nada. Pero si pensabas... me he quejado. Ah, bueno, me he quejado. ¿Sabes cómo se dice ahora en año olímpico, R a camarón? Ah, pero yo creo que es una frase que se ha internacionalizado, que ya se ha dicho en japonés, en Estados Unidos. En griego, ¿cómo se dice, Arturo? Herriópulos camaranópulos. Bueno, pues R a camarón aquí en México. O sea, hello. Bueno, contento Arturo Rivera después de su primera caída. Buena entrada en Morelia. Buena entrada. Y yo creo que es lo importante. Sigue cosechando triunfos la Triple A, su presidente Antonio Peña. Y conste que digo Triple A, porque Triple L, pues no se puede colgar del éxito de Triple A simplemente, ¿no? Nada más, así de fácil. Ya le estaban contando, tienes toda la razón. Y la lucha libre. Saludos a Armando Quintero, que es el cronista. Nomás contigo. Cronista pozolero de la NWA, de una excelente empresa, TNA. ¿Te acuerdas de un Quintero que cantaba? Sí, sí, sí. Ya muchas bocas veces, nomás contigo. Sí, 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 nada más contigo. No me acuerdo, pero sí se apellida Quintero. Esperamos que siga. No es Manelich. No, eso estaba en el periodismo. Por supuesto, bien hecho, señor referee. ¿Cómo va a entrar el segundo? Ahora ya entró, que empiece la fiesta. Pero el que rompió las reglas fue el novillerito. ¿Sabes qué? No puede ser referee ese carnicero de Piero, que anduvo curando vacas locas. Nunca lo consiguió. Y qué barbaridad. Y pollos agripados. Sí. No, no, eso no se puede, señor Piero. Permítame usted decirle con todo el respeto que me merece, pero eso no está permitido en la lucha libre. No, no, a ver. 12 reglas. Estaban uno contra uno. Sí, a ver. Quiere ingresar el novillerito. Sí. Entonces, nada más le pone un señor, usted no puede. Pero eso para es todo. ¿Qué? No, 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 pero ¿para qué lo zarandea? Ah, no, 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 espérame. Eso no le da derecho a zarandearlo. Calla, ma. Ya no me pegues. Nunca me compuso. Ah, bueno, mira. Muy guapas damas en la tribuna, ¿eh? Ah, sí, siempre, siempre. Yo tengo aquí enfrente, su papá ya es grande. Ya aparece. Rebasa los sí. Lo rebasa, pero fácilmente. ¡Ah, primera equivocación! Vamos a ver si la puede capitalizar. Aparece Mascarita Sagrada. También el novillerito. Vea usted nada más. No pierda de vista esas patadas. Hermosísimas. Contesta el novillerito. ¡Ah, qué buena acción! ¡Vea nada más! ¡Cómo empuja! ¡El coraje! Y nuevamente el público. Esto es un manicomio. Son de esas cosas que usted disfruta, que usted goza cuando los técnicos están de regreso. Con qué coraje, con qué determinación, con qué ganas. La enjundia. Novillerito nuevamente le dice a Arturo Rivera. Señor Arturo Rivera, estos nunca se compusieron. La señora grita. El niño también muerde la almohada. Y después le sopla la nuca. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Tienen nuca de cotorre estos headhunters después de ir al peluquero. No pasó nada más que una leve reacción por lo pronto. Este es el novillerito. Vean si no está enojado. Cita. Quiere dar la mano. ¡Eso no se vale! Es no. Mala educación, señor novillerito. En un momento más iremos con el licenciado Antonio Pérez para que nos platique los planes de internacionalización próximos de su honorable empresa. Eso sería muy importante saberlo, pero mientras tanto vea nada más la fuerza y la categoría de novillerito, vea nada más qué estilo tiene. Ahora lo va llevando y ya en el ritmo de los técnicos, a lo que les conviene, se quita perfectamente, lo mide, va a la segunda cuerda, se acomoda, aquí viene de regreso, está fallando ese golpe de derecho, ahí vea nada más las tijeritas aplicada nada más al pelo. Bueno, aquí no hay pelo, ¿verdad? De los Head Hunters. Y ahora viene Mascarita Sagrada. Vamos a ver si aquí puede culminar. El público le dice que ya se retire ese Head Hunter porque le huele mal a vos. ¿Lo has comprobado? No, es lo que dijo el público. Ya ves que el público a veces se toca. ¿Cómo lo levantó Head Hunter?
Parece que se estrelló con un malvado microbús. También aquí en Morelia los microbuses son megacafres. Es un mal congénito. Se equivoca G-Hunter. G-Hunter 2, tope en reversa. ¿Cómo lo clavó? Del distinguido mascarita sagrada, que se le escabulle por todo el hexadrilátero de patadas voladoras. Se va levantando mascarita y ya está lanzando patadas. No pueden ser contundentes como lo fueron hace rato. Uno, dos. El toma y daca. Le pega en el pecho. Hasta a mí me dolió. Va para uno, va para dos. Mira nada más cómo se está haciendo aliado de las cuerdas. ¿Cómo de que no? Bien, mascarita. Le falló, le rectificó y le salió. Aplaudan, Marruecos. Qué bueno que reconoces la calidad de mascarita sagrada. Vea nada más con qué facilidad llega a alcanzar la segunda cuerda, que solamente lo plancha con las cuerdas, lo embarra y lo deja como si fuera pan en mantequilla o mantequilla con pan, como usted prefiera, y ahora lo busca. Simplemente al acecho mascarita sagrada. Con qué velocidad se está trabajando en esta función. Estamos a la altura de la segunda caída. No se atreva a cambiarle. Esconda usted el control remoto, porque lo que está viendo es lucha de primer mundo. La triple A para usted. Todos los domingos a la 1 de la tarde, no se le olvide, usted tiene una cita con nosotros, porque esta lucha es lucha de primer mundo. Bueno, y en los lugares donde sale en otro horario también el mundo, también no le pierda la señal. ¡Ah, qué plancha de mascarita sagrada! Patadas a las espinillas, como si fuera defensa del equipo León. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Bueno. Se empata. Señoras, señores, los técnicos. En francés, guacalé de Lepule. Señoras, señores, los técnicos están de regreso. Escuche usted nada más la voz de Morelia. Grabé en la penca de un maguey tu nombre. Juntito el mío, entre en la sala. Chichupá, 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 papá. Nada más el regreso de los técnicos. Fuera Piero. El público quiere que se vaya Piero. No se va a ir, hombre. No sé si se vaya o no. Bueno, trajeron otro mejor. El público manda, ciertamente, pero pues aquí ya. Que se vaya. Si el público dice que te vayas, te tienes que ir. Mira, la orden es de un servidor. Quédese, por favor, señor Piero. No necesito saber de lucha, señor Piero. El público dice que te vayas y te tienes que ir. Vamos a la repetición. Es una orden mía. Ok, queda. Ve la repetición, ve nada más qué bonito. La disfrutamos, bueno, la vivimos, es que el mayor. Y la sentimos todos. Bueno, tú la viviste. No, yo no. No digas que no. Que ganó los técnicos. Ah, bueno. Tú sí sientes el triunfo. En ocasiones te digo a ti que reconozcas la calidad de los técnicos. Bien, mascarita sagrada, novillerito. ¿Con qué enjundia, con qué ganas? Y están empatando. Caballo que alcanza, gana. Bueno, retiro lo dicho. ¿Sabes qué? Yo decía nada más el sentir del público. Uno. De ese escenario. Que si el público dice que se vaya, pues que se vaya. Ahí sí que no se dé lucha, pues no sé, pero eso que tiene que ver con la Navidad. Señor Piero, el público le pide que se vaya y por respeto al público váyase, porque usted ya está grandecito, ya sabe lo que hace. Está contando muy lento. Está dándoles más descanso, ya pitó Pepe de la O, llamando a la tercera caída. Esto se le acaba con calma, 1-8 y llevan como 120, mira, esto se dice, palabra que quieran, ya quisieran. Es como es. Es de Piero. Tercera y definitiva caída, Andrés. Estamos con nuestros compañeros de la unidad del canal 13 de la televisión michoacana, Televisa Michoacán. Evidentemente con un gran equipo de producción. Y ahí está don Héctor Martín en la asistencia. Y Mauricio Medina, que nos lleva en la dirección corporativa de este. La dirección correcta, ¿por qué no decirlo? Siempre hacia el frente, siempre adelante. Nuevamente interviene Piero. Estamos a la altura de la tercera caída. Tú ya lo dijiste perfectamente, Arturo Rivera. Así que no hay más allá. Aquí se define todo. Por supuesto que puede haber empate. Eso dijo la tortillera. Dijo, no hay más allá. No hay más allá. Efectivamente. ¿Y cómo dijo la taibolera? ¿Cómo dijo? Ya estuvo. Ya estuvo. A Herriópulos, Camaronópulos. ¿Y cómo dijo el camello? Hay mucho desierto. Correcto, correcto. Sí. Y como dijo la cotorra. ¿Cómo dijo? Tengo ganas de un perito. Bueno, pues aquí ya está castigando a Novillerito. ¡Qué barbaridad! Y todo esto, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque esto lo patrocina el Piero. Ese referee que nació. Que todo está derecho. En fuerzas encontradas. Él nació en fuerzas encontradas. Él es de Miami. Y él tiene un problema
qué nacionalidad. Mira, no se levanta el novillerito. ¿Cómo se va a levantar si le está ayudando Piero, Arturo? Nada más le dieron un rozón, hombre. No has de ser tan fijado en esta vida. Mira, 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 mira. ¡Ajá! ¡Ah, ya, bonito! ¡Qué espectacular, eh! ¡Muy bonito! Fíjate que esos lances valen el boleto perfectamente, bien novillerito. Un jovencito que ha crecido mucho luchísticamente. Obviamente ya tiene como 5 años como profesional, pero ahora es cuando se le está dando la gran oportunidad. La está aprovechando con tanto. Pues bien, Piero, hay que decirlo. Viene más gente acercada desde la tercera cuerda, cae perfectamente. Y el público le aplaude. Ahora viene novillerito también desde la tercera cuerda. Se están dando vuelo estos jovencitos. Mascarita Sagrada, novillerito, también ya lo comentó Arturo Rivera. En la vida real son hermanos, hermanos carnales de la misma madre y del mismo padre. Y los que Hunter, evidentemente, son gemelos. Ellos son hermanos, pero de Drácula. Tienen una cuata. Le dicen masa. Ahí van a volar, van a volar. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué espectacularidad, señoras y señores! ¡Hay que ponernos de pie! ¡Estos hombres arriesgando medio! Arriesgando, arriesgando todo. Vaya horizontales, vaya salidas, pero con todo nunca lo pensó novillerito ni tampoco Mascarita Sagrada. Y aquí Piero se hace de la vista gorda, como siempre, como es su costumbre. Está calando. Contando, está contando. Ya salió el doctor Daza porque sabe que novillerito está muy lastimado. Se pegó en la cara, se impactó. ¡Qué impacto de novillerito! Pero por eso cobran con la derecha los luchadores, porque todo, todo, todo lo que ponen en riesgo su integridad física, pero es solamente para agradarlo a usted. Cuando vea usted Triple A anunciado, no dude en un momento en asistir. No, a aunque muchos meten cachirules, de veras. Ya no sean condenados, ratones. No sean. No, anuncian luchadores que no van y el que queman ese luchador, pero son promotores agropecuarios, no. Ya le quitó la máscara, el que junte la mascarita sagrada. Y le pasa a pasar la rendición. Al conteo. No tiene máscara, mascarita sagrada. Ya se la devuelve su hermano carnal. Así que, ay, ay, ay. Está fuera, ¿no? En el papel está sí, fuera. Sí, está Mascarita fuera, sagrada. Está fuera. Está desnúcalo, rendido. Bien. Desnúcalo y cuéntale, mi Piero. 1, 2, 3. ¡Le rudo, le rudo, le rudo! Y el conteado. Ah, que mira. Falta uno. Sí, ah, qué bueno. Ah, qué bueno. Entonces, mira, ¿sabes qué? Ando desgañitándome como el tío Ricardo. De Oquis. Mascarita Sagrada. Tiene la espalda plana. Vamos, se va a empatar esto. 1-1. Vámonos. Vámonos. 1-1, dice Piero. Piero dice 1-1. Y aquí viene el final. Perfectamente, Piero. ¿Sabes qué? ¿Verdad? Ya lo que. Qué honrado. No, está bien. La honradez de Piero. Yo reconozco la honradez de Piero. Y aquí ni hablar. Ve nada más. A su papá ya es grande, ¿no? Sí. Ya se ve el señor de años. Ya se ve cansado. Ya. Bien, las patadas conectadas. Ese ángel. Bien conectadas por Mascarita Sagrada. ¿Sabe qué? Aquí viene seguramente lo más espectacular de la lucha. Para lo que trabajaron, para lo que se prepararon. Aquí nada más le aplica una salida, pero bonita, bonita, bonita. Nada más al llegue. Lo castiga y lo sube al exadrilátero. ¿Qué es lo suyo? Lo de Mascarita Sagrada. La lucha tendrá que ser abierta. Según así la tiene que plantar Mascarita Sagrada, plantear. Y aquí le coloca la espalda plana. Va a buscar la tercera cuerda seguramente. Algo espectacular para tratar de amarrar. Quítate, Hunter. Vámonos. Señores, cuéntale. Cuéntale, Piero desgraciado. 1, 2, 2, 3. Señoras, señores, amigos de Morelia. Los técnicos. Los técnicos tienen la lucha. ¡Qué barbaridad! ¡Qué forma de recuperarse de Mascarita Cerrada! Arturo Rivera gritó de Oki con una izquierda y cargo. ¡Gloria! ¡Qué lucha nos acaban de regalar! Y ahí se van estas bolas. Espectacular. Qué bonito es lo bonito. Qué barato lo barato. Aquí en Morelia, qué público tenemos en esta ocasión aquí. Pero bueno, cuenta la ciencia. No. Ahora está muy bien el público. No sé, yo no entiendo, pero ya había contado con la Mascarita Sagrada. Para mí, que me están vendiendo de la chica. Conozco al final el trabajo de Piero.
Mira los buenos. Impresionante. Así vuela Mauricio Medina cuando va a firmar y dice, necesitas pago uno. Bueno, pues estos son los momentos finales. Ya cuando estamos escuchando la música, está muy alta. Ahí le quitó la máscara. Hay una descalificación, Arturo, y también no lo mencionaste. No, yo dije, no, espérame, espera, yo dije que le quitó la máscara. Dijiste, pero no dijiste. Yo no soy el referee. Pues, no es como si lo fuera. Porque tú sabes mucho de lucha. Si te ofendí, disculpa. Si yo te ofendí, te disculpo. Bueno, está bien. Esto es la emoción AAA a través de Televisa Deportes. ¡Continuamos!